Inicia su presentación la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo a los sones de su tradicional marcha Parada de los Grandes Hombres. Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo es un plantel de educación superior que ha formado a más de un centenar de promociones de oficiales que, siguiendo su vocación de servicio público, se han forjado al alero de la doctrina de Carabineros de Chile. Estos jóvenes serán líderes valóricos que previenen, mantienen el control del orden público, educan, brindan comodidad pública, solidaridad social e integración, estando presentes a toda hora al servicio de los chilenos desde el árido desierto y hasta la pampa austral. Los aspirantes a oficiales de Carabineros de Chile son imagen y ejemplo de la identidad nacional y en especial para nuestra juventud. Ellos han elegido cuidar y proteger a diario la vida de sus compatriotas, manteniendo vivas y palpitantes las tradiciones ligadas por nuestros ancestros. Estos jóvenes chilenos serán partícipes del progreso de nuestra nación bicentenaria. Si es necesario, navegarán los ríos, atravesarán los desiertos, cruzarán los cielos o transitarán los caminos. Pero al caer la noche, la comunidad podrá dormir tranquila, tal como quedara constancia en una libreta de patrullaje cuando nuestra insigne poetisa Gabriela Mistral escribió: gracias a los que velan desvelándose. Ustedes, sin saber, guardianes de nuestros sueños y conciencia de la ciudad. Con el sello de la educación que recibe estos alumnos,
estado trazando la frontera de Haití y de Haití. Los futuros capitales han mirado los valores de los políticos de los ministros al nivel superior. Pero el hecho de Chile agradece al país la confianza, credibilidad y la colaboración con que permanece y se reconoce el desempeño de sus presidentes. Por ello, gigantes oficiales se comprometen a entregar la vida, como tantos hombres y mujeres del país. Ya para asegurarle a Chile orden y
Finaliza la presentación de la Escuela de Carabineros en la celebración de las glorias del Ejército de Chile. Thank you.